Son unos productos muy muy raros y la verdad es que no me quiero topar con estas claras de huevo, porque yo las preferiría hasta el último. Entonces, pues lo que hicimos, conforme a la lista que la compramos, pues vamos a ir enumerando. Vamos a empezar con el ticket de Bodega Aurrerá. El primer artículo que nos aparece son los churros, los normales. Entonces a este lo vamos a poner el número 1. Vamos a poner acá atrás, número 1. Y yo voy a escoger conforme vayan saliendo en un frasquito. Vamos a hacerlo bolita. Vamos a echar al frasquito. Bueno amigos, llegó la hora de probar estos productos muy raros. Aquí tenemos el frasquito mágico. Vamos a empezar sacando el primero. Como ya vieron, los enumeramos. Revolvimos bien, ¿eh? Revolvimos bien, nada de trampas. Ay. Vamos a destaparlo, revolvemos bien. Y está prendido el micrófono, sí. Revolvemos bien. Con que no sean las claras de huevo, todo bien. El número 9. El número 9. El número 9 quedamos que era. Son las semillas de girasol tostado y salado de chile limón. De verdad, créanme. O es lo que creo. Que esto comen los pericos. Lo vamos a probar. Número 9. A la basura. Huele. Es que huele como al. Como no alimento humano. ¡Explica cómo! Tiene un olor como. Sí, a semillas de pájaro. Voy a echar unas 5 a la boca. Aunque se pelan. ¿Cómo que se pelan entonces el chile? Tengo miedo, pero. Salud. Saben a las pepitas. No sabe tan mal. Más bien no sabe nada mal. Sabe rico. Pero no sabe a chile limón. A ver, vamos a echar otras. Este puño nos vamos a echar a la boca. No saben tan mal. Ni mal. Pero me acabo de dar cuenta que son más duras que las pepitas. A mí en lo personal me gustan más las pepitas normales. Cumplimos, este es un producto raro que venden en el Waldo's. Que nos costó los tickets, los tiré. Este fue un producto muy raro del Waldo's, pero muy rico. Y nos costó 25 pesos. Ahí en el Waldo's lo pueden encontrar. También había semillas de girasol normales. Vamos con el siguiente producto. Vamos a quitar. Bien. No sé si es 9 o es 6. Número 6. Número 6 quedamos que era. No me digas. Ay. ¿De qué eran las claras de huevo? El número 6, el jugo verde. Jugo verde 100% natural de la marca Great Value. Lo consideré raro porque a menos que sea un puesto de jugos, no hay jugo verde comercial que yo sepa. Entonces vamos a ver qué tal. Dice que contiene jugo de manzana, naranja, piña, apio y concentrado de nopal. ¿Sabrá tan natural como lo natural o es más artificial? Entonces vamos a probarlo en un vaso para ver también qué color tiene, ya que contiene nopal. Huele a pasto, literal. Huele a pasto. Así que vamos. Tiene un color muy, muy verde. Yo he preparado jugos, pues, verdes. Y esto es más verdoso, más fuerte. A mí me quedan como muy claritos. Tal vez le echo poco nopal, tal vez le echo, pues, poco apio. Pero vamos a probarlo. Salud. Me supo como al muy, muy cítrico, limón. No encontré tal vez el sabor del nopal. No sabe tan malo. De 5 puntos, yo diría que un 4 de 5. Tomando que 5 es 10 y 1 es fatal, yo diría que un 4. Sí, me lo tomaría completo. Pero es que sabe raro, sabe. Entre un jugo de naranja, pero como más apio, más. Sí, más apio. Este es un producto de Bodega Aurrerá. Muy raro. Nos costó 22 pesos este jugo verde.
de la marca Gresvalu. También hay una presentación Jumex, pero en jugo verde. Ahí por si la quieren ir a buscar. Pero yo soy muy criticón en los productos y tal vez es mi opinión. Aquí tenemos un segundo paladar que nos va a dar su calificación y su opinión. Lo va a probar Liz. Entonces... creo que no le gustó. Me sabe a más el jugo, me sabe como a un dulce, pero... Ya sé a qué dulce. Me sabe como al pelón rico. ¿Al pelón pelo rico? Ajá. Y hay un sabor de limón, justo de limón con chile. Así me sabe. No me sabe a, no sé, a frutas, que era nopal. No me sabe a manzana, ni a... Me sabe a el pelón. Les dije que no tenía nada de nopal, ni manzana, ni apio. Sabe a otra cosa. Muy rara. Muy raro producto que venden en Aurrera. ¿Y cuánto le darías de el 1 al 5? Suponiendo que el 5 es 10 y que el 1 pues es pésimo. Yo creo que le daría un 3.5. Sí me gustó, pero como dulce, no como jugo verde. Si quieren ir a comprar dulces... Para Halloween regalen julo... Julo. Si quieren regalar dulces para este Halloween, regalen jugo verde. Bueno amigos, vamos con el siguiente producto. Papelito. A ver. El número 7, puré de manzana de La Costeña. Vamos a probarlo, puré de manzana. ¿Ustedes lo habían probado? Déjenme en los comentarios su opinión acerca de esto. Yo la verdad nunca lo había visto. Común y corriente, yo creo que vas a ver como una papilla de Gerber. Pero en presentación, La Costeña. ¿La abrimos? Huele a Gerber, literal. Como pueden ver, es de este color. Como si fuera un pudín. Como el... Hay un líquido que le ponen al puré de papa de Kentucky. Es este, es un poquito más claro este, pero así se parece. Vamos a probarlo. Tiene consistencia no tan aguada. Vamos a probarlo, amigos. Cucharada al fondo y salud. Guácala. La verdad es que La Costeña tiene productos muy buenos. Sí sabe rico, miren. Sí sabe rico si lo comes, tal vez... Ajá. De poquito en poquito. Pero es como cuando te comes un limón así. Y esa sensación que no la puedes controlar. Fue muy dulce esa cucharada. Fue una sensación espantosa de guácala. Muy, muy dulce. Ay, no. No lo vuelvo a hacer. Cucharada completa de esto no se los recomiendo. Pero si lo quieren saborear poquito a poco. Pues sí sabe a Gerber normal. Poquito a poco. Nos costó 18 pesos este puré de manzana. Mi opinión es 1 de 5. Pal perro. Pero, pues aquí vamos a tener el otro paladar de Liz. Vamos a... Yo digo que también se echa una cucharada de fondo, no. Una cucharada de fondo. Entonces, le vamos a dar a su buena cucharada. Creo... Bueno, a mí la persona le gusta mucho el Gerber. Entonces, para mí, siento que estuvo... Está muy bueno. Para mí está muy bueno. Y yo se le doy un 4, tampoco un 5, pero le doy un 4. 4 de 5. Está bueno. Continuamos con el siguiente producto. Número 12. La soda American Root. ¿Ustedes la han probado? Este es un producto raro del Waldo's. Raro porque pues yo no lo he visto. No salgo mucho, ¿verdad? Pero... Nos costó 8 pesos. Está muy barato para hacer un... Bueno, 7.50. Muy barato, o sea, si... En lugar de una Coca-Cola, si sabe bueno, claro. Si sabe bueno, en lugar de una Coca-Cola, una Red Cola, por 8 pesos, para un desayunito, yo creo que está bien. Entonces, ya la metimos al congelador porque la compramos al tiempo, ya la metimos al refri, ya está, pues, fría. Pues bueno, vamos a abrirla. ¡Wow! Salió humito. ¡Huele a pomada! Como esas pomadas para el dolor. Está bien raro esto. Se los juro que huele a pomada. No sé si alguien la ha probado. ¡Salud! Vamos a probarla. ¡El vaso! Entonces, vamos a probarlo. Lo voy a vaciar en este vaso para que ustedes vean el color. Parece pues, color normal, color de Coca-Cola, Red Cola. Es un refresco, una soda. ¡Salud! Me sabe a pomada. A pomada con gas. Sabe muy rara. Pues en calificación le pondría yo un 3 de 5. Pues es una bebida refrescante, es un refresco. Está muy barato. Pero a mí en lo personal me supo a pomada. Este producto lo pueden encontrar en el Waldo's. Bueno amigos, para que vean que no estoy loco. Que no miento porque en serio huele a pomada. Vamos a hacer la prueba con Liz. Ay,
¿Qué? Huele horrible. ¿A qué huele? Parecía pomada, pero guácala. Apruébalo. Un cervito. Bueno, nada más por ustedes. Se ve muy feo. Calificación. ¿Se puede cero? ¿O uno? Cero de cinco. Cero de cinco. Yo le di tres y yo soy el más criticón. Vamos a quitarnos ese mal sabor de boca y vamos a con el siguiente producto. ¡Wow! Nos tocó el número 2, el número 2. Son los churros de chocolate, abuelita. Este producto lo encontramos en Aurrera. Nos costó $34.50 esta cajita. Tengo muchas esperanzas de que sepa muy rico y que nos quite ese mal sabor de boca del anterior. Vamos a abrirlo. Viene su bolsa de aluminio. ¡Wow! ¡Ay! Ya la rompí. Bien, les voy a mostrar cómo son los churritos. Son unos churritos. Bien coquetos para cereal. Sabor chocolate. A ver, vamos a ver a qué huelen. Ay, no, déjame meto en la caja. Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. Wow, huelen a canela con chocolate, literal, ¿no? Pues, de lo que es. Pero huele rico. Uy, déjame drogo. Vamos a echarnos unos tres a la boca. ¿Ustedes alguna vez, o sea, han agarrado la placa de chocolate, abuelita? La barra de chocolate, abuelita. Y le han dado un mordido así con sus dientes. Para mí, que yo lo he hecho, está muy dura, ¿no? Está muy dura cuando la muerdes. Pero sabe rica y se va deshaciendo en tu boca. Ya te la sabes, ¿no? Están muy duros. Está literalmente cubierto con ese chocolate. Y están muy duros sin leche. Pero vamos a probarlos con leche. Aquí tenemos bastantes churritos. Vamos a echarles un poco de leche. En la tienda solo había alpura. No me pregunten por qué le echo alpura. Después, tal vez, hagamos un video de probando todas las leches. Porque pues a mí sí me encanta la leche. No, espera, corta eso. Hay que dejar que se sumerjan, que se sumerjan. La verdad siento que esto va a estar muy sabroso. Entonces, con leche, sus churritos. Aquí unos buenos churros con leche. Salud. Esa abuelita hace unos buenos churros, ¿eh? Ya los dejamos reposar un poco más de tiempo. Y ya están muy blanditos, están muy ricos. La leche chocolatosa. Ay, muchas gracias, abuelita. Chocolate, abuelita. Bueno, amigos, vamos con el siguiente producto. Número 8. El número 8 es la sopa de macarrones con queso y chipotle. Este dice que, pues, tiene que ser a microondas. Sin colorantes artificiales, no es promoción. Vamos a prepararla. En un momento volvemos. Bueno, amigos, la destapamos. Viene su sobrecito. Yo creo que de queso con chipotle. Y vienen los macarrones en esta presentación, así bien diminutos. Vamos a echarle el agua y el polvito, ¿no? Primero el polvito. Oh. Huele feo queso con chipotle. Tiene un colorcito muy, muy rojito, muy clarito. Lo echamos. Le vamos a echar el agua. Y dejamos reposar durante unos minutos. A ver qué tal nos va. Bueno, amigos, ya está nuestra sopa. Macarrones con queso y chipotle. Aquí tenemos macarrones calientes. Provechito para la boca. No sabe, no sabe ni a queso ni a chipotle. Así sin el caldito. Sabe una sopa normal, instantánea. No sabe ni rica, sabe más rica una maruchan. Como pueden ver, el caldito es de este color, de queso con chipotle. Vamos a echarnos una cucharada de caldito con macarrones. Aquí tienen. Provechito. Pues no sabe, prácticamente no sabe a nada. No sabe ni a queso ni a chipotle. No sabe también como a caldo de sopa. No tiene sabor. Yo le daría un 2 de 5.
¿Por qué? Pues porque no sabe a nada. Sí me la comería completa, pero no me gustó porque no tiene ningún sabor, no sabe a nada. Bueno, amigos, vamos con el siguiente producto. Ya nos quedan, creo que la mitad nos queda. Entonces, ahí está el papelito. Número 10. Las gomitas de insectos. Este fue un producto que encontramos en Waldo's. La verdad, yo creo que por la temporada de Día de Muertos lo pusieron, pero no se les vendieron. Y pues todavía lo siguen teniendo ahí. Pero me llamó la atención que tiene una ruleta. No sé para qué, ahorita lo averiguamos. Y los insectos en forma de gomita, pero sabrán tan buenos. Este producto nos costó 20 pesos. 20 pesos por tus gomitas de animales, de insectos. Entonces vamos a abrirlo. Ah, la chingada, me desespero. Ah, miren, viene después de la cajita. Viene en su base, que la verdad, miren, pues está rota de este lado. Aquí lo pueden ver, este lado está rota. Vamos a abrirlo. Wow, huele a frutas, huelen muy rico, la verdad, huelen muy rico. Para hacer insectos. Viene uno que es como un cien pies, una araña. Esta cosa que es como un alacrán o no sé qué sea. Pero la araña, pues sí. Y sí se ve muy, muy, muy rara. Y la ruleta. Ah, ya la extendí, miren. O sea, están todos alrededor y la ruleta es cuál te vas a comer. La araña, nos salió la araña. Aquí tienen gomita de araña. Salud. No sabe... O sea, sabe rica la gomita. Sabe rica la gomita. Pero me recordó como el sabor de las paletas Búfalo. De estas paletas Búfalo. Así, pero en gomita. Y pues probamos una negra. Negra de gomita, ¿eh? No la negra que ustedes piensan. Mal pensados. Está muy, muy difícil de masticar. No como tal vez un pandita. Digo, la consistencia de un pandita. Pero es muy, muy difícil de masticar. Bueno, amigos, vamos con la segunda opinión de Liz. Vamos a girar la ruleta para ver cuál le toca. Le tocó este de acá. Parece una larva, un sin pies, la verdad. Bueno, miren, les voy a mostrar este gusanito que parece una larva. Gomita totalmente negra, ahí se ven los ojitos. Ya toda manoseada por mí, pero salud. Para mi gusto, están muy dulces. Sí saben a... No, siento que saben más como a caramelo macizo, no sé cómo explicar. Pues sí, como una paleta, como una paleta. Pero están muy duras, o sea, súper duras. No se puede disfrutar porque es más... Bueno, a mí me dolieron las muelas de estar mordiendo tanto tiempo la gomita. Entonces, para mí, yo no las compraría y yo les doy un... Yo creo que un 2. Yo les doy igual un 2 de 5, por si no di la calificación. Bueno, amigos, vamos con el siguiente producto. Ya nos quedan pocos. El número 4 son crutones de queso con ajo. Había de más sabores, pero la verdad, queso con ajo. Y luego dice que son como... Es una ensalada con salmón, esta. O me parece que son los puros, como tipo pan tostado, pero con queso y con ajo. Sinceramente, yo lo vi muy extraño. Nunca lo he probado. Nunca lo había visto. Entonces, vamos a probar. ¡Guau! Wow, huele al pan con ajo de Little Caesar. Ese es los panecitos esos de dedos que puedes echar en tu salsa. A eso huele. Pero más fuerte ajo esto. Primero vamos a probar uno. Aquí tienen el pancito tostado con ajo y queso. Vamos a probarlo. Salud. No sabe tan mal, pero sí sabe muy fuerte ajo. Pues ya vi como aquí en la imagen puede ser un acompañante con tu ensalada o con tu carne, con tu salmón. Nos costó 45 pesos esta bolsita. Vamos con la segunda opinión. Vamos con el aroma. Huele como unos chetos. Si no mal recuerdo, los pizzerola. Me huele a los chetos pizzerola. ¿Chetos pizzerola o Doritos pizzerola? Ah, bueno, Doritos pizzerola. Doritos pizzerola. A eso me huele. No sé el honor de probarlo. ¿Qué?
chicle. Ay, mi chicle. Ay. Ay, güey. Sí está muy bueno. Sí está muy bueno, pero sí está muy fuerte. Me sabe como a pan tostado con mantequilla. Como con un poquito de sal. Me sabe. Ok. Entonces, claramente le gusta el ajo. ¿Qué calificación le dabas? Yo le doy... Solo yo creo que sí me lo comería, pero como muy rara a la vez, ¿no? Y yo le daría solo un 3.5. No está tan mal. El número 11, el número 11. Que conste que fue de ley, ¿eh? Porque yo me quiero salvar de las claras de huevo y no me han tocado, no me han tocado. Esta soda se la vamos a quitar. Esta es una soda, no, bebida gasificada sabor piña. Creo que no es raro, creo que va a ser como una Bonafont, pero en esta presentación nunca lo había visto. Este producto lo encontramos en Waldo's por un precio de 15 pesos. Entonces vamos a ver qué tal. En aroma, no huele a nada, no huele a piña, no huele a... No tiene aroma. Vamos a probarla. Salud. Les mostraré en un vaso, pero pues aquí se ve su color. Es totalmente transparente, sabor piña. Salud. Pues está rico. Me supo a peñafiel de piña. Preferiría este que un peñafiel. No me gusta, a mí no me gusta mucho el peñafiel. Vamos con el siguiente producto. Solo espero que no me toquen las claras de huevo. ¡Guau! El número uno, el número uno. El número uno son los churros. Cereal de churros, pero de canela. Ya no de chocolate, abuelita. De canela. De la marca de Kellogg's. Este producto, pues sí está raro porque yo nunca lo había visto. Bueno, este producto lo encontramos en Aurrera. Nos costó 45 pesos. Entonces vamos a probarlo. Esta es una bolsa transparente. ¡Wow! En aroma. La verdad sí huele a canela rico. Son más chiquitos que los de chocolate, abuelita. Pero sí tienen la formita de churro. Vamos a probar tres sin leche. Saben ricos a canela. Ahora los vamos a probar con leche. Un poquito de leche, unos sorbitos. Para que se remojen. Con lechita. Salud. Saben ricos, pero preferiría los de chocolate, abuelita. Siento que con leche y ya aguaditos, estos churritos son como... Como no sé si se han comido un churro. Tal vez después de un día o después de dos días y el pan ya no es el mismo. Está como... Pues blando, no duro, sino blando feo. Así, con leche, a esto saben. Como un churrito, pues ya pasado, rico. Bueno amigos, ya nada más nos quedan dos productos. Corrí con mucha suerte de que no me tocara al principio las claras de huevo. Que caiga primero. Cayó uno. El número 5, el número 5. Tengo tanta suerte que ya este es el número... No, espérate. ¡El número 5 son las claras de huevo! Pensé que eran los churritos de nopal. Claras de huevo. Tal vez lo usen los que van al gym. Pues para ponerse bien mameis. Pero claras de huevo. Aquí están. Este producto lo encontramos en Aurrera. Aunque pues lo puedes encontrar tal vez en cualquier supermercado. Nos costó $22.50 con... Medio kilo de claras de huevo, 500 gramos. Es mucho. Pues, vamos a echarnos un shot. Aquí tenemos el vasito de shot. Vamos a abrirlo. No huele a nada, ¿eh? No huele a nada. Tan siquiera no tiene olor feo. Un shot. Guácala. Eso no se ve muy apetitoso, ¿eh? Eso no se ve muy apetitoso, se ve como... Voy a hacer de cuentas que es un shot de piña colada. Fea. Salud amigos, por ustedes. A su madre. Guácala. A su madre. Digo, a las personas que les gusta esto, pues entiende, pero está del asco. Está del asco. Yo creo que sabrían mejor así, cocinaditas, en un sartén.
No me gustó, sabe muy, muy viscoso en la boca, muy, muy asqueroso, ¿no? Sentí ganas de vomitar, la verdad. Pero me estoy aguantando, me aguanté. Vamos con el siguiente producto. El que queda. Es el número 3. El número 3 son churritos hechos con nopal fresco, chile, limón. Nos costó 33 pesos, entonces vamos a probarlo. Huele una botana rica por dentro. Los churritos hechos con nopal, chile, limón para adentro. Aprovecho. Muy buenos, muy ricos, la verdad. Los comería diario. Me quitaron ese mal sabor de boca de las claras de huevo. Muy buenos. A este producto yo le doy un 5 de 5. Y bueno, amigos, con eso concluimos este video. Les agradezco por estar aquí, que se hayan quedado. Comenten qué producto abajo han probado, no han probado, cuál les gustaría probar. Si desean que probemos algún otro, si nos faltó alguno que no encontramos, me pueden mandar un comentario, yo los voy a ver. Me pueden mandar mensaje en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Me pueden ir a seguir, ahí tengo contenido también. Yo soy Itaí y nos vemos en el siguiente video.